Vaya, tranquilo tipo duro, nadie estaba hablando de matarte. Se volvió a reír. Parecía que le gustase que lo tratara mal. Llevaba todo el tiempo tratándome como un imbécil, pero cada vez que me ponía chulo se reía y comprobaba cómo... ¿Cómo? Me cuesta decirlo. Una chica simpática. Qué bonita novela La Rosa de Waterloo. Hola, estamos en la edición hoy de la hora de la ratafía. Lo que pasa es que estamos en edición pandemia, ¿no? Porque antes de hacer yo todo esto, pues no había el COVID y estábamos todos muy bien en la TV3 y ahora, pues la Meritxell está hospitalizada. Pero no por el COVID, solo por lo suyo, lo de siempre. En fin, Meritxell, estás ahí, ¿no? Es que te tengo que explicar porque es que las últimas cosas que han pasado en esta historia son como... No sé cómo decirlo. O sea, después de un combate llegaron como a la casa, de esta que tienen, ¿no? La Trollskull Manor, que todavía la tienen, pero la tienen como esta dimensión de Barovia, que es una Trollskull Manor, pero como menos. Pero como con más como fantasmas y espíritus y cosas, ¿no? Entonces es como muy misteriosa, entonces se encontraron ahí con un señor... que los contaba cosas y el Ozzy y el Kraven estaban como intentando cocinar y todo aquello se puso tenso y fue al ring y cogió al Kraven, que es el furro, sí, o sea, lo sube a lo que es la habitación y allí se empotren, pero molt forte, o sea, yo me quedé mientras lo veía, me quedé como un poco cabadada. Tengo que reconocer que me toqué un poco los memelles. Porque un poco excitante sí que era. Pero sin serio nada de eso, ¿eh? Bueno, total que se quedaron hablando con los otros ahí abajo, con este señor. Y que bueno, que Ulrika y Esmeralda pues están buscando el libro ese del Mordenkainen Calvo. Y es que hay muchos nombres, me pierdo. Bueno, ¿tú te acuerdas del Nimblewright, el robot? Ese robot que es de la primera temporada, que nos lo habíamos dejado ahí. Pues total, que cogieron como una esencia de alma de cosa, que le habían quitado el hacedor, y la dijeron, pues ahora te turbo y te doy ahí toda la independencia. Y entonces el Nimblewright como que se resucita y le sale como una reliquia, que quiere decir que él llevará la espada mágica o la pistola... La verdad es que no tengo muy claro a mí con estas novelas de fantasía. Creo que lo que tendría que darle es un bon cop de falç. Creo que es la solución a todo. Un bon cop de falç, Isidor y Defensors de la Terra. Pero bueno, ¿qué más? Ah, sí que salió el Volgar. El Volgar, que es un drogo, siempre está como agobiado. Entonces se salió... Y se encontró por la calle con un juguetero que vendía como las action figures, ¿no? Es como esto, ¿no? Pero de los personajes de la partida. O sea, como... Tienen merchandising in universe. Son como los yo-yos ya. No sabemos mucho más de esto porque se fue a hablar con Mordenkainen y quedó ahí un secreto que no sabemos lo que pasará. Solo saben el Volgar y el Master, o sea, es un misterio, y al final lo que pasa es que el grupo de héroes tiene que dejar ya la fornicatura e irse a hablar con un druida a la zona de los viñedos, que está bien, a mí me gustan los viñedos, yo soy más de la ratafía, tengo ahora mismo la copa como plagada de ratafía. Es que hace frío. Y bueno, la cuestión es que al final, pues, como que les dieron un hechizo de teletransporte a los herois de la aventura, como para que se vayan a los viñedos. O sea, que se acabó el fornicio. Meritxell, ¿me oyes? Que esta sesión igual no forniquen. No forniquen. Los furros. No. No, ya sí, a mí también em fot, pero bueno...
S'ha de fer així, és la manera del rol. Esto se está acabando y este es uno de los pocos resúmenes que queden. O sea que... Jo digo, visc a Catalunya, Espanya ens roba i és hora... És hora de gozar-lo. És hora de deixar la ratafia i gozar el rol. El rol de los elfos, de los semielfos, de los osimares i de los furros comunistes, creo. No sé. Jo ja no m'aclaro com polític, estic perdidíssima jo des que la Lluís es alió. Jo no sé, crec que és un fomori. Segur que és un fomori. A la Meritxell, pues, cuídate. Dile al Pere que te apaga l'ordenador. Meritxell, estàs bé? Sí, jo crec que està bé.